lo que estamos dando, los hábitos saludables. Te lo digo también. Pues hacer mantener la postura correcta. Ejercicio físico, dormir bien. Pues también comer saludable. Bueno, comer variedad. Equilibradamente. Y ya. Cuidarse, comer sano, hacer deporte. Los hábitos saludables son la fruta, verdura. Cuidarnos bien, hacer ejercicio y que el cuerpo se mantenga sano. Hacer ejercicio y comer saludable. Y comer fruta y verdura. Comer mucha verdura y fruta. Cuidarse, lavarse los dientes, cuidarse la vida. Comer muchas vitaminas. Vitamina C, vitamina E. ¿Vitamina E? ¿Nunca la he escuchado? No. ¿Estás tú como pa' E? A pasapalabras, ah, no, perdón, que solo quitaron otro día. Yo como sano y hago deporte. Yo como sana y también, pues, también hago deporte. 2 días a la semana. Hacemos ejercicio. Ejercicio, dormimos bien, comemos bien. Bueno, algunas veces ahí hay. Ya está. Verdura, fruta como manzana, plátano, pecado, fresa. Pescado, pollo, sopita de verdura, sopa pollo, de verdura. Pollo por la noche. Comer sano. Comer variedad. Hacer ejercicio físico. Y dormir bien. Mantener la postura. Yo, por lo menos, a veces tomo sopa o a veces pizza o pan con queso. Yo hago ejercicio como fruta y verdura. Lo mismo. Para que nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se mantenga sano. Sí. Porque si no, nuestra salud física no está bien. Nuestra salud mental, física y saludable. Sí, si falta la función física, ya falta la mental y la social. Sí. Y estamos mal. Para crecer, nuestra salud. Y para crecer. Para mantenernos en forma y para estar sanos. Sí. Para cuidar tu salud. Y tu higiene. Para estar en forma y mantener sano. Chuche, hamburguesa. Todos los días no se puede comer chuche ni hamburguesa. Todos los días no Esto se puede como comer Dani pizza. Pacheco. Comía mucha pizza, pero ahora come menos. No se puede comer mucha porquería. Un día no está mal, pero no puede ser todos los días. Una vez que te compré chuche un sábado, pues vale, pero no te lo compré un sábado, un lunes, un domingo. Todos los días no se puede comer porquería, ni pizza, ni hamburguesa, nada. Solo a veces habrá que comer algo saludable y a veces no. Hamburguesa, patatas, pizza. Pues, porque y no se puede, no. Los embutidos. No se puede comer mucha, o sea, se puede comer, pero tampoco todos los días. Porque tienen muchas grasas. Y eso es malo para el cuerpo. Es malo para la salud. Hamburguesa, chocolate, chuches, pasteles, la grasa. La hamburguesa también tiene. La grasa porque se nos puede acumular y en el cuerpo y después nos hace mal. Porque no se nos queda la grasa de energía y luego si acumulamos mucho se nos quedamos más hinchados. La pizza, la hamburguesa. La hamburguesa. Los dulces. La hamburguesa y la carne con grasa. La hamburguesa porque tiene mucha grasa. ¿Y la pizza por qué? Y la pizza porque no son saludables. Y la pizza porque no es saludable. Y las chuches porque te pueden dar caries. Dolores de barriga. Sí.
Porque lleva mucho azúcar y es malo. Podemos comerlo, pero no mucho, o sea, un día a la semana o dos. Pues está rica. Está rica, tiene vitaminas. A mí me gusta. Está bien para la salud. A mí están ricas, algunas no me gustan, por ejemplo, el champiñón no me gusta. A mí me gustan, por ejemplo, me gustan casi todas, pero a lo mejor los guisantes no me gustan tanto y eso. Porque es muy buena y es saludable, aunque algunas no. Algunas a mí no me gustan. Porque están buenas. Y a mí la ensalada porque está salada. Porque tiene mucha vitamina. Tiene mucho nutriente. Primero, los macarrones y la que más odio son es el brócoli. A mí la que más me gusta son el arroz con tomate y la que menos me gusta el brócoli. A mí el filete empanado con patata y el pescado y la ensalada. Y el que menos me gusta son algunas verduras. Como los champiñones. Champiñón. Pues a mí la que más me gusta es la ensalada y la que menos me gusta es el arroz. Ah, pollo con arroz. Y lo que no me gusta es atún con tomate. Mi favorita de todas es el picadillo de tomate y tortilla francesa. ¿Y la que menos? Ay, sopa de verdura. No me gusta, no me hace gracia. Aunque me la como, pero no me hace gracia. Mis comidas favoritas son ensalada y esto es un pollo, pero no es un pollo con tantas cosas, sin conservantes. Esto es un pollo normal, un pollo por la noche. Y la que menos me gusta es... Está asquerosa, la hamburguesa. Mi comida favorita es el arroz con tomate y la que menos me gusta, el brócoli. A mí el puchero y la que menos me gusta, los champiñones. A mí me gusta el picadillo de tomate y la que menos... No sé. Fútbol. Tengo voleibol, baloncesto, tenis, que me encanta, que juego con mi hermano, y fútbol, porque... Pero estoy viendo el favorito, no los 8 favoritos que tengo. Ya, pero me gusta mi favorito. Bueno, el más favorito mío es el fútbol. El fútbol. Natación. El mío el circo. Natación. A mí el fútbol. A mí el fútbol y montar a caballo. El mío el karate. El fútbol y el pádel. Yo todos los días. Yo dos veces en semana. Bueno. Yo dedico unas a la semana, dedico unas 8 horas. No, dedico unas 4 horas por ahí. Yo, por toda la semana y sábado y domingo, por lo menos 3 o 2 horas para cuando, sí, después de comer y después de hacer la digestión. Yo no hago toda la semana, pero yo digo el fútbol por ahí, no en la calle, en el colegio, así, pero también, sí, entonces sería toda la semana. Pues yo los martes hago circo y los miércoles también. Yo los 4 días a la semana. Yo a veces juego en el fútbol en el colegio con ellos y monto a caballo, monto de 10 de la mañana a 12 en los sábados. Yo entreno 3 días, 2 horas y media
y también juego aquí algunas veces. Yo unas 2 horas a la semana. Yo a la semana en el fútbol, que es lo que más hago, le echo a la semana 3 horas y 20 minutos. Te lo digo, David.